buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este jueves, ya de este jueves 10 de diciembre del 2020. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a ustedes los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. El día de hoy le estaremos actualizando la información que hace referencia a los casos de coronavirus, cómo está el estado de Chiapas, el llamado que está haciendo el titular del Poder Ejecutivo, particularmente en estas fechas que son de celebraciones religiosas y que se ha notado mayor movilidad en la capital chiapaneca. El llamado es para que la gente tome sus precauciones y evite lugares que impliquen aglomeraciones de personas. Por supuesto, le voy a tener también un reporte especial con relación a cómo está la situación en estos momentos en la iglesia de Guadalupe, toda vez que hoy 10 de diciembre concluyen las fechas guiadas. A partir de este viernes 11 y el sábado 12 va a permanecer la iglesia completamente cerrada. Habrá un operativo únicamente de prevención y de protocolo por parte de las autoridades. Le voy a tener también alerta que están lanzando algunos especialistas en temas de flora y fauna, porque la celebración de Navidad lamentablemente trae consigo el saqueo de algunas plantas que se utilizan como adornos navideños y que lamentablemente hay instituciones que aún desconocen este tema. Y un ejemplo claro es lo que ocurrió en San Cristóbal de las Casas. Le voy a tener los datos y también pues este recorrido que hizo mi compañero Pepe Ortega sobre esta muestra de dinosaurios que se está haciendo en el Museo de Ciencia y Tecnología, por cierto, criticados por una parte importante de la población por lo que implica el costo para ingresar a este recorrido. También hablaremos de este tema. Permítame entonces arrancar con la actualización de los casos de coronavirus. ¿Cómo está el estado de Chiapas con relación a este tema? Le quiero compartir los siguientes datos con mucho gusto. Mire, la Secretaría de Salud de Chiapas ha informado que en las últimas horas se reportaron 10 casos positivos de coronavirus y una defunción, según los datos de la Secretaría de Salud. Con este registro, el balance actual de la pandemia en la entidad asciende ya a 7,139 casos confirmados y 571 decesos. La dependencia estatal dio a conocer que los nuevos contagios aparecieron en los siguientes municipios: Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez, 3 personas enfermas en cada uno; Berriozábal, Chilón, Tapachula y Villa Comaltitlán, 1 caso en cada municipio. Sobre la defunción, 571 de las últimas horas recae en una persona del sexo masculino de 58 años de edad, habitante aquí en la capital chiapaneca. Presentaba comorbilidades vinculadas a la hipertensión, la obesidad y la insuficiencia renal. Por eso le decía yo que no es casualidad también el llamado que está haciendo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para invitar a la población a evitar aglomeraciones, particularmente en estos días que se acercan algunas celebraciones religiosas. Hacemos una atenta recomendación a todas y todos los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Sabemos que estas fechas son de celebraciones y eso provoca la movilidad de las personas en nuestra capital. Sin embargo, deseamos de todo corazón que nadie se enferme. Estamos en tiempos de padecimientos por enfermedades respiratorias. Se ha notado en los últimos días más contagios en nuestra capital del COVID-19, por lo que la recomendación es que evites salir. Si no tienes nada que hacer en la calle, hay que quedarnos en la casa. Y si vamos a salir, usar el cubrebocas, la sana distancia, y lavarnos las manos. Y este llamado es porque nuestra capital tiene mucho más movimiento y esto provoca el contagio de esta infección tan peligrosa que es mortal y que es el coronavirus. Muchas gracias y muy buen día. Gobierno de Chiapas. Bueno, mire, antes de ir con mi compañero Pepe Ortega, que se encuentra en las instalaciones de la iglesia de Guadalupe aquí en la capital chiapaneca, permítame compartirle la siguiente información que es importante que usted la conozca para evitar sorpresas en las próximas horas.
Esto lo está dando a conocer el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Temporalmente cerrado el acceso a la iglesia de Guadalupe. Va a haber un cierre de vialidad que va a estar del 11 al 13 de diciembre. ¿Qué va a abarcar? Bueno, va a abarcar la avenida central entre la sexta y la séptima poniente para que usted tome sus precauciones. Esto va de la mano con lo que le hemos venido comentando en los últimos días, el cierre que va a haber de la iglesia de Guadalupe a partir de este viernes y que bueno, se va a reanudar pues toda la actividad vial después del 12 de diciembre. Tengo en la línea telefónica a mi compañero Pepe Ortega, nos va a dar el día de hoy pues dos temas que son importantes conocerlo. El primero es netamente religioso, está en las instalaciones de la iglesia de Guadalupe. Pepe, el día de hoy culminan las visitas guiadas que anunció tanto el personal de la iglesia como Protección Civil, y a partir de mañana no habrá ningún tipo de actividad en la iglesia, se va a mantener cerrada, inclusive se anuncian cierres viales. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, como bien dices, efectivamente hoy es a las 10 de la noche que terminan ya las visitas guiadas, ya quienes hicieron su reservación tienen ya el acceso garantizado a la iglesia de Guadalupe, aunque quienes no hicieron reservación pueden llegar a la iglesia, hay acceso, pero bastante limitado. Hay poca gente, la verdad, visitando la iglesia de Guadalupe, hay gente circulando por las calles, y como bien decías, para el día de mañana y hasta el 13 habrá cortes a la circulación sobre Avenida Central entre la sexta y la séptima poniente. Perdón. Y pues les decía, quienes deciden llegar lo hacen bajo estrictas medidas sanitarias, lo sanitizan, les ponen el gel antibacterial en las manos y pueden accesar a la iglesia sin ningún problema. No ha habido mayores inconvenientes, el personal de Protección Civil, también de tránsito, está atento de lo que pueda ocurrir. Eso en el primer tema que nos toca compartirles el día de hoy. No sé si ya tenemos pero estamos en el Museo de Ciencias y Artes ahora. Interrumpa, regresándonos un poquito al tema de la iglesia, ¿platicaste con alguna autoridad de Protección Civil sobre cuántas personas han llegado, cuántas personas han hecho las visitas guiadas? Tenemos entendido, por lo menos por las imágenes y que compartías, que se comparten con el auditorio, que bueno, finalmente las personas, aunque no fue una peregrinación como tal, pues sí llegan vestidos como peregrinos, ¿no? Utilizando estos distintivos que son el pañuelo, en muchos casos el rosario, esta imagen que va hacia adelante y el grupo reducido de personas que finalmente sí se respetó. ¿Cuánta gente más o menos ha llegado a la iglesia de Guadalupe? Para serte sincero, sí platicamos con autoridades de la iglesia, no nos dieron todavía a conocer el corte de la cantidad de personas que han visitado, porque nos dijeron que es bastante bajo, iban a tratar de esperar hasta el último momento, ya a las 10 de la noche, que cierren. Y la invitación a la población es a guardarse, a mantenerse en casa. Pueden seguir las misas a través del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía y de las redes sociales de la propia iglesia católica. La misa será encabezada por el arzobispo Fabio Martínez, quien pues será el responsable de esta misa a las 10 de la noche de hoy, del día 11 a las 10 de la noche, que es mañana, y las actividades serán reabiertas el 13 a partir de las 8 de la mañana. Ya la iglesia retoma todo su cotidianidad en el día a día sin ningún problema. Más tarde les vamos a tener otro reporte a nuestros amigos y seguidores de TVO Noticias de Cuarto Poder, que estén atentos de las redes sociales para darles los datos ya desde el punto, desde la iglesia de nueva cuenta. Vamos a estar ahí en cobertura especial para mantener informados a todos los seguidores de Cuarto Poder. Gracias, Pepe. Nada más comentarle a la gente, el año pasado más de 1,000 peregrinaciones y fueron más de 105,000 personas que llegaron a la iglesia de Guadalupe. Veremos cuánto descendió este porcentaje. Ahora sí me voy a otro tema, que es el de los dinosaurios que tanto se ha promovido en la capital chiapaneca. Pepe, también acudiste al lugar. Nada más que platícanos porque pues hay opinión dividida con relación a este espacio que fue adaptado en las instalaciones del museo que se ubican arriba del zoológico aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el sentido de que sí se ve muy bonito, sí
hay capacitación por parte del personal que hace las visitas guiadas, pero el precio es lo que ha generado reacciones o críticas considerando la situación económica que vive Chiapas. Platícanos, Pepe. ¿Qué tal, Adolfo? En ese sentido, ahora estamos justo transmitiendo, y bueno, las imágenes que ven son muy recientes, en estos momentos todavía nos encontramos aquí en el museo, en este recorrido esbelto de dinosaurios, y justo en estos momentos se está dando una conferencia improvisada, el titular del ICTI, Elmer Ferras, y está hablando sobre ese punto porque es lo que más ha llamado la atención. Ya parece que el tema del precio superó a lo, la verdad, muy agradable que está la exposición. Los dinosaurios bastante atractivos, muy bien, la verdad. Pero sí, como dices, de acuerdo contigo, el tema de los costos es 170 pesos para los adultos, 100 pesos para los niños. Y pues sí, ha habido reacciones en las redes sociales en ese sentido. Pero ya han anunciado que los días martes será gratuito para los grupos vulnerables. La exhibición está de los martes a los domingos. Los martes va a ser gratis para los grupos vulnerables. Incluso nos tocó ver a unos pequeñines por ahí del DIF recorriendo de manera gratuita este sendero. Los días miércoles, por cada compra de un boleto para adulto, entrará gratis un niño menor de 12 años, y asimismo los adultos mayores, será la entrada gratuita los días miércoles, reitero, y de martes a domingo el acceso es gratuito a personas con discapacidad, lo que en estos momentos está informando el director del ICTI, Elmer Ferras. Es esencialmente el costo, la inversión que ha tenido el traer algunos dinosaurios comprados en China, otros más fueron de manufactura chiapaneca, elaborados por personal de la institución, especialistas en robótica, pero decía, todos los materiales y el mantenimiento es bastante costoso. Yo creo que buscarán, la verdad, Adolfo, justo en este momento está dando la entrevista y yo quería cuestionar al director en ese sentido, de si no existe la posibilidad de que atraigan inversión privada para que, bueno, pues no sé, a través de tal vez algunas promociones con publicidad, pues ni modos. Oye, bajar, Pepe, esos costos y permitirle más acceso a la población, porque como dices, es muy costosa para el bolsillo de los chiapanecos. Es, Pepe, la realidad. Igual si pudieras acercarte, si está a tu alcance con el director, preguntarle bajo qué criterios, por ejemplo, se puso el precio, porque la verdad sí es elevado para una familia de cuatro personas. Antes de la promoción estamos hablando que solamente el costo de la entrada estaría por arriba de 500 pesos. Así es, decías bien, son 340 pesos de dos adultos más 200 pesos de un hijo y una hija, si es que tenemos esa concepción de la familia de cuatro integrantes, estamos hablando de 540 pesos, la verdad, es pegarle al bolsillo de una familia muy duro. La canasta básica está en 2.600 pesos y el promedio del salario básico es de 5.200 pesos. Estamos hablando de que solo la canasta básica y una visita al recorrido sin consumir ningún producto ya se eleva a más del 50% del ingreso de un chiapaneco promedio. Eso es el comentario. Te soy sincero, Adolfo, me tuve que mover a un punto del recorrido donde hay señal para poder transmitirles a los amigos y a ti la información. El director se quedó un poco unos 50, 100 metros más adelante de mí porque la señal en este punto de la ciudad es bastante complicada, pero más adelante les voy a tener los datos y con gusto les hacemos un posteo en las redes sociales de Cuarto Poder para que los amigos y amigas que nos siguen pues estén enterados de las determinaciones que se tomen en este sentido. Perfecto, Pepe, gracias por esta información. Y bueno, le decía yo, en realidad uno no cuestiona quizás la parte de los dinosaurios, porque las imágenes de mi compañero muestran que se trata pues de una actividad bastante atractiva. El asunto pues tiene que ver netamente con el costo de la entrada, ¿no? Cualquier familia tiene a su disposición directamente más de 500 pesos para ir a disfrutar de este tipo de actividades. Con relación al tema de la iglesia, regresándonos un poquito para en las imágenes, si nos hace favor producción, nos acaba de comentar Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, que hasta el corte de este miércoles habían ingresado 4.480 personas, un número bastante bajo y que, bueno, se deriva también de las determinaciones que tomaron las autoridades por el tema de la pandemia. Seguramente será un número mucho menor a lo registrado el año pasado. Le decía yo que fueron más de 105.000 personas que arribaron de diferentes puntos. Usted sabe que una de las tradiciones o la tradicional peregrinación pues viene de
de Villaflores, que es quizás el número mayor de feligreses que se concentran en aquel municipio y que bajan hasta Tuxtla Gutiérrez para ingresar a la iglesia, pero también de Revolución Mexicana viene otro contingente bastante importante, o venían, ¿no? Porque finalmente no van a poder hacerlo en este año. En fin, le comparto estos dos temas que resultan por demás interesante. Vamos a otro que también ha causado bastante polémica en redes sociales y tiene que ver con algunas cosas que a veces no se dicen de lo que implica la Navidad, particularmente con el saqueo de algunas especies, y también le comparto la información, mire, con mucho gusto, que están dando a conocer algunas autoridades ambientales. Le comento que la llegada de las celebraciones de fin de año por Nochebuena y Navidad lamentablemente traen consigo el consumo indebido de un promedio de entre 30 o 40 especies de flora local que está bajo algún esquema de protección o de riesgo, y que se utilizan estos ejemplares para adornar pues algunos pesebres, en muchos casos de manera errónea se están utilizando. Esto lo dijo Manuel Jonapá, que es el jefe del Museo Botánico. Habló con el Cuarto Poder y comentó que pues se ha hecho una mala costumbre de que en los pesebres se trae o se utilice el musgo, el heno, las orquídeas o las bromelias para adornar estos espacios, debido a lo fácil que resulta adquirir estas plantas muchas veces en los mercados. Alertó que un porcentaje de la ciudadanía desconoce que en realidad está comprando flora que está saqueada de su entorno natural, pues en Chiapas no existe ningún vivero que esté cultivando este tipo de especies, por lo que si usted las ve en los mercados, se trata de flora que es saqueada de su espacio natural. Aparte del daño ecológico que se está haciendo al medio ambiente en Chiapas, pues este tipo de malas prácticas constituye finalmente un delito. Estamos hablando en este tráfico, en este caso de tráfico de flora, que puede ser acreedor a sanciones. Le decía yo que ha generado polémica este tema porque circularon hace unos días imágenes de algunos espacios públicos de San Cristóbal de las Casas, donde la gente cuestionaba el tipo de material que se ha utilizado, que es particularmente este tipo de flora. Por eso sale a reducir el tema, y que, decía el biólogo, pues seguramente este asunto ya está en manos de las autoridades. Veremos si ocurre de esa manera, pero por lo pronto se exhibió al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, que utiliza este tipo de materiales para hacer adornos navideños. Nos decía, en el caso del musgo, que mucha gente lo toma como si fuera un material que no tiene importancia, pero que en realidad es un material que hace una especie de esponja que suministra nutrientes para que no haya erosión en el suelo. Le comparto también este dato para que usted evite la utilización de este tipo de materiales de cara a las celebraciones navideñas. Y con esto me voy a otra información que también es importante, que también se vincula al asunto del coronavirus y que tiene que ver con la deserción escolar, que según los maestros de la CENTE dicen, el porcentaje se estará conociendo una vez que se regrese a las aulas. El grave problema de la deserción escolar en Chiapas se agudizó durante la pandemia, y ese difícil panorama para la educación se podrá percibir en las aulas durante el retorno a las clases presenciales. En este sentido, el secretario general de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, José Armando Falcón y Borrás, recordó que en los últimos 7 meses el abandono escolar aumentó un 40%. Apuntó que en la entidad, de acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción, la deserción escolar incrementó hasta en un 46% durante la pandemia por COVID-19. Al respecto, afirmó que en estos 2 años de administración de la Cuarta Transformación en materia educativa no se ha hecho un buen manejo de la pandemia. Hemos tenido que tomar acciones al respecto. Esa es la realidad, sobre todo en las comunidades más pobres, donde los servicios aún no llegan. Precisó que los maestros en las diferentes regiones han estado trabajando con los padres de familia desde el proceso de transición, desde el inicio del ciclo escolar de manera virtual en varios niveles del estado, desde preescolar hasta secundaria, telesecundaria y escuelas generales, al inicio de clases de manera presencial, lo cual fue un acuerdo que se tomó en conjunto con los padres de familia. Aclaró en ese sentido que en algunas comunidades ya han comenzado con las clases presenciales desde antes que se diera el cambio en el semáforo epidemiológico. Detalló además que padres de familia y magisterio han acordado en comunidades de extrema pobreza dar continuidad a las clases presenciales desde el inicio del ciclo escolar 2020-2021, porque son familias que no tienen posibilidad
posibilidades de hacer clases en línea bajo el esquema Quédate en Casa. En 20 comunidades que viven en alta marginación y cuyos habitantes reciben los apoyos del programa de becas del gobierno federal, las y los beneficiarios abandonaron sus estudios durante la pandemia, aún con el apoyo de la beca Benito Juárez, lamentó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Gracias, Rodo, por esta información. Mire, aquí le comparto otros datos que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, que hace referencia, pues, a algunos sujetos que fueron detenidos. Aquí le comparto por qué razón. Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Fiscalía de Alto Impacto, detuvieron a 4 sujetos y aseguraron diversas dosis de marihuana. Durante recorridos para la prevención y vigilancia, aseguraron también un vehículo tipo Nissan en modelo Suru, modelo 2012, color blanco, en la modalidad de taxis, con placas de circulación del estado de Chiapas. Esta situación ocurrió sobre el bulevar Fidel Velázquez en la colonia Las Flores. Fueron detenidos Julio Guadalupe, de 26 años, Yair Yaret, de 28, Gudberto, de 39, y Anthony Gustavo, de 27. Al realizar una revisión a la unidad, fueron asegurados 5 envoltorios transparentes con marihuana, por lo que estos sujetos fueron puestos ya a disposición del Ministerio Público por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con la variante de posesiones, lo que está informando la autoridad. Y bueno, me voy inmediatamente con mi compañero Freddy Manga para que nos detalle parte de las actividades deportivas en el aspecto local. Y en el tema nacional, por supuesto, tiene que ver con el juego de ida entre Pumas y León, ya por la disputa del campeonato en el fútbol mexicano. Freddy, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Un gusto saludarte también a la gente que sintoniza TVO Noticias de Cuarto Poder. Vámonos de lleno con la actividad deportiva y comenzamos con el atletismo, las carreras pedestres en Tuxtla Gutiérrez, porque de manera oficial se hizo sabedores a todos los runners, bueno, que la carrera Camino al Cielo, la tradicional y más exigente en Tuxtla Gutiérrez, sí se realizará y de manera presencial. Será el próximo domingo 13 de diciembre, cuando el organizador Roberto Maza Suárez ponga a disposición de los participantes una ruta especial. La carrera será diferente a la de otros años, porque no saldrá del Parque Central como comúnmente se realizaba, y que estaba puesta presta a dirigirse hacia la Quinta Norte de la ciudad capital para luego enfilarse hacia la entrada del Parque Nacional Cañón del Sumidero. En esta edición, en la de 2020, todos los corredores, que serán en total 50 nada más, estarán saliendo de la entrada del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en donde están los arcos. Te decía, serán solamente 50 corredores y seleccionados por el organizador los que podrán realizar esta caminata o esta carrera. No será nada fácil, Adolfo, porque desde esta distancia hasta lo que es el mirador Los Chiapas en el Parque Nacional son 17 kilómetros en ascenso. En ascenso, algo que desde luego complica más la situación. La carrera Camino al Cielo estará festejando con esto 32 años de realización en el marco del 40 aniversario del Parque Nacional Cañón del Sumidero. No habrá una premiación como tal, la carrera será o la caminata será conmemorativa, simplemente para no dejar pasar el evento tan importante en la capital chiapaneca. Domingo 13 de diciembre, 7 de la mañana, en la entrada del Parque Nacional Cañón del Sumidero, se estará realizando la edición 32 de la carrera Camino al Cielo. Y en el ámbito nacional, bien lo mencionabas, hoy es la final de ida en Ciudad Universitaria entre los Pumas de la UNAM y el León, los Esmeraldas de León. A partir de las 9 de la noche comenzará el primer episodio para poder saber el próximo domingo también quién es el mejor equipo de el Apertura o el Guardianes 2020. León llega con carro completo, ya recuperó a Jairo Moreno, a David Martínez, quienes se habían perdido juegos anteriormente. En el caso de Pumas, llega con 2 bajas, la de Facundo Waller, el lateral izquierdo, el uruguayo, quien en los últimos juegos había brindado buena presentación, y el de Fabio Álvarez, mediocampista también. Ambos, por dolencia muscular, se perderán el juego de ida. Una buena noticia para los universitarios será el regreso, parece, todo indica, el regreso de Alfredo Talavera a la portería de los Pumas, aunque aquí hay un poco de controversia, porque a mucha afición le parece que Julio González ha estado haciendo bien las cosas, o que hizo bien las cosas, y merece, cuando menos, estar en el cuadro titular en la final de ida.
se enfrentan los dos únicos bicampeones en torneos cortos, eso hay que aclararlo, en torneos cortos son los dos únicos bicampeones. Pumas en el 2004, el clausura y el apertura, mientras que León lo hizo en el 2013 y en el 2014. ¿Quién rugirá más en esta final de fieras? Hoy lo sabremos en el primer capítulo. 9:00 p.m, Ciudad Universitaria, Pumas recibe a León. Adolfo, esto es parte del panorama deportivo en este día. Gracias, Freddy, por esta información. Antes de concluir, aquí le presento también los reportes de mi compañero Darwin Mendoza en el aspecto de la cultura y los espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día 10 de diciembre del 2020 y déjame comentarte que siguen pintando el barrio San Roque. El artista visual Daniel Castillo Valencia, quien fue condecorado con el Premio Municipal de la Juventud en el mes de noviembre por el Instituto Municipal de la Juventud y el Emprendimiento de Tuxtla, continuó interviniendo algunas paredes en el barrio de San Roque de Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior forma parte del proyecto El Lugar que Habitamos, murales comunitarios en el barrio de San Roque, que inició hace más de 2 años con un grupo de vecinos. El creador comparte que la intención del proyecto es que a través de la pintura mural e intervenciones artísticas se pueda revitalizar el sentido de identidad, de pertenencia, de tradición y costumbres en el barrio. Actualmente el artista está trabajando en un muro que se encuentra sobre la primera sur, a unos metros antes de llegar a la esquina con la séptima oriente. Al respecto detalla que el presente trabajo consta de 5 esténciles, cuya intención es que cada uno sea parte de otro proyecto conocido como la Lotería del Barrio San Roque, que ha estado trabajando con el mismo grupo de vecinos. Refiere que cada plantilla que ha estado pintando junto a Carla Sarmiento y otros niños que se involucran en el proceso, representa una tarjeta de lotería. Indica que el objetivo es integrar las pinturas que hay en las 5 tarjetas para que formen un solo mural. A través de la intervención, Daniel retoma imágenes que pertenecen a algunos bailes soques o bien retrata personajes que forman parte del costumbre. Por último, dijo que cerrarán el año con algunas intervenciones más en las que quizá no haya tanta participación de niños, que son la parte fundamental en el desarrollo de los murales por motivo de la pandemia. Y pasando a otra información, Adolfo, déjame comentarte que Ninel Conde desea ver a su hijo Emmanuel. Ahora que se acercan las celebraciones navideñas y antes de que termine el 2020, Ninel Conde espera poder ver de nueva cuenta a su hijo Emmanuel. El menor es producto de la relación de la actriz y cantante con su expareja Giovanni Medina, con quien actualmente enfrenta un proceso legal por la potestad de su hijo. El pequeño de 6 años está actualmente con su papá. Tengo la esperanza de que Dios toque el corazón de su papá y me deje verlo en Navidad para darle un abrazo y un regalito, ya que los juzgados cerraron y la petición al juez no la respondió hasta el día de hoy, dice en la entrevista. Estoy confiando en Dios. Hay que tratar de no lacerarse, de no darse de latigazos con la situación, añade la actriz. En abril de este año, Ninel hizo de conocimiento que su pareja no le permitía ver al menor con el pretexto de la cuarentena. Ante la pregunta expresa sobre el curso actual del caso entre ella y Medina, la actriz prefiere mantenerse al margen de opinar. Fue el mes pasado que manifestó públicamente que había sufrido violencia de género por parte de él. Al cuestionarla sobre el tema de la violencia de género, explica que da su apoyo a las mujeres que la han vivido para tratar de que el gobierno implemente leyes un poco más enérgicas y claras que protejan a las mujeres. Adolfo, esto es parte de la información de cultura y espectáculos de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana y recuerde los cierres viales que habrán de activarse en la capital chiapaneca sobre la avenida central entre la sexta y séptima poniente. Estará cerrada la iglesia de Guadalupe. Gracias, buenas tardes.